Hola. Hola, niño. ¿Ustedes son de aquí? Sí, somos de Punta Llana. ¿Soy de Punta Llana? ¿Y qué hacéis tan tarde fuera de su casa? Jugar juntos. Estos días son las fiestas de nuestro pueblo. Nos encontramos todos en la plaza para disfrutar en comunidad. ¿Ah, sí? ¿Y qué celebráis? Las fiestas en honor a San Juan Bautista, el patrón de nuestro pueblo. ¿San Juan Bautista? ¿Y quién es ese señor? Míralo, está ahí. Lo llevan en procesión. Ahora quemaremos las hogueras de su honor. Las hemos hecho en nuestros coles. Todo el pueblo lo quiere mucho. ¡Ah! ¿Lo lleváis de procesión? ¿Quemáis hogueras en su honor? Y todo el mundo lo quiere mucho, pero todavía no me habéis contestado a la pregunta. ¿Quién es San Juan? ¿Lo sabéis? No te sé explicar. Yo tampoco. Ni yo. Uy, uy, uy. Me lo suponía. Por eso he venido aquí. He venido a contarles una historia. La historia de San Juan el Bautista. ¿Queréis escucharla? ¡Sí! Muy bien, pues venid, sentaros, sentaros. Que les voy a contar la historia. Un día, el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías, el esposo de Isabel, para anunciarle que iba a tener un hijo por la gracia de Dios y que se llamaría Juan. Según le explicó el ángel, Juan sería el precursor del Mesías, el encargado de preparar a la gente para la llegada del Salvador. Debía anunciar que su primo Jesús era el Salvador esperado por todos. Pero Zacarías no creyó al ángel. Ellos ya estaban mayores y era imposible que Isabel quedara embarazada. Y por ese motivo, el Señor lo dejó mudo hasta que se cumpliera lo dicho por aquel ángel. Al octavo día del nacimiento de su hijo, y cuando se estaba decidiendo qué nombre ponerle, entonces Zacarías escribió en una tablilla: su nombre es Juan. En ese momento se le desató la lengua y delante de todas las personas allí presentes recuperó el habla. De la infancia de Juan no se sabe mucho. Se retiró a vivir al desierto siendo aún un muchacho. Probablemente el contacto con la naturaleza le acercaba más a Dios. Y allí vivió toda su juventud dedicado a la penitencia y la oración. Solo le preocupaba el reino de Dios y allí, en la ribera del río Jordán, se dedicó a predicar un bautismo de penitencia. Juan era tan bueno que la gente creía que él era el Salvador esperado por todos. Pero él les decía que él no era, que detrás de él iba a aparecer el Salvador del mundo. Le decía a la gente que se acercaba a bautizarse que tenían que ser buenos y comprometerse a portarse bien. Como señal de compromiso de vida y dejar de pecar, San Juan Bautista hacía que las personas entraran al río Jordán y les hundía la cabeza en el agua como signo de compromiso de limpiar su corazón. Incluso Juan también denunciaba las injusticias y la corrupción de su tiempo, sobre todo a Herodes, que no se estaba portando muy bien por aquel entonces. Por eso, la gente seguía acercándose día a día hasta el río Jordán para ser bautizados por Juan. Y llegó el día en que Jesús se presentó para ser bautizado. Él se quedó impresionado cuando llegó Jesús y le presentó en voz en grito: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego Jesús pidió que lo bautizara y le dijo: ¿cómo te voy a bautizar yo a ti si tú no tienes ningún pecado? Serás tú quien me bautice a mí.
Pero Jesús respondió: haz lo que te digo, porque así tiene que ser. Así lo quiere Dios. Jesús entró en el río y allí fue bautizado por Juan. En ese momento sucedió una cosa maravillosa. Se abrió el cielo y apareció una luz revoloteando como una paloma blanca que se posó sobre Jesús cuando salía del río después de ser bautizado. Era el Espíritu Santo. En ese momento se oyó la voz de Dios Padre que decía: este es mi Hijo amado. ¡Qué bonita historia! Y a mí me gustaría ser como San Juan, una buena persona. ¿Y a mí qué tenemos que hacer? Mira, debéis intentar ser agradecidos y cariñosos con las personas que os rodean. Vuestros padres, vuestra familia, vuestros amigos, los maestros, los vecinos. No sabéis lo afortunados que sois de tenerlos en vuestras vidas. Y sobre todo, lo afortunados que sois porque sois capaces de amar, de sentir, de soñar, de reír, de llorar. Sobre todo, de perdonar. Son muchas las personas y muchos los motivos por los que debéis ser agradecidos. Sobre todo, quiero recordarles algo maravilloso. Quiero recordarles que Dios nos quiere hasta el infinito y que está con nosotros cada día de nuestra vida. Pero bueno, yo creo que yo ya he terminado con mi misión aquí. Tengo que irme. Espera, no te marches. Quédate aquí con nosotros. Al menos dinos tu nombre. ¿Mi nombre? Mi nombre es Gabriel. Y así como en su día bajé a anunciar la llegada de Juan y también la llegada de Jesucristo, nuestro Mesías, hoy estoy aquí. Hoy estoy aquí para decirlo que Jesús vive. ¿Y qué debéis mirar en el interior de vuestro corazón para intentar purificarlo? Purificarlo como lo hizo Jesús cuando se adentró en las aguas del río Jordán y fue bautizado por Juan. Vosotros tenéis un corazón limpio y puro porque sois niños. Intentad conservar ese corazón limpio y puro porque pasarán los años, pasarán los días y toda aquella persona que tenga el corazón de niño entrará en el reino de los cielos. Coged estos pergaminos. Ir y decirle a todo el mundo, ¿quién era Juan? Juan era una persona buena, pura, humilde, que vivía alejada de todas las comodidades. Recordándole a toda aquella persona que se le acercaba a él, la importancia de purificar el corazón y el espíritu. Aún me parece escuchar las palabras de San Juan. El que tenga dos túnicas, que reparta una a quien no tiene ninguna. Y el que tenga alimento, que haga lo mismo.